Colegas y amigos, estamos el día de hoy de nuevo con nuestro programa Acuipesca al Día. Hoy 30 de marzo del 2023, iniciamos este programa con un tema muy interesante como es la situación del comercio de peces ornamentales. Estamos en las instalaciones de Ingeniería TV en el Consejo Departamental de Lima y antes de iniciar quisiera aprovechar la oportunidad de hacerle llegar el cordial saludo de la Junta Directiva. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Rafael Eduardo Quiroz Rojas, ingeniero pesquero acuicultor, con amplia experiencia en comercialización y exportación de recursos pesqueros, ha laborado en diferentes centros acuícolas y es gerente general de Fish Life Perú, ATA Aquarium SRL, ¿no? Sí. Excelente, ingeniero. Bienvenido, ingeniero Quiroz. Muchísimas gracias por la invitación. Contento por participar de estos espacios. Parece muy importante para poder difundir la información, cultivar preguntas y respuestas para poder apoyarnos en todos los ámbitos posibles. Excelente, ingeniero. Para responder todas tus preguntas. Muy amable. Gracias por venir. Y, bueno, para iniciar con el tema, nos gustaría saber, en relación a este tema, situación del comercio de peces ornamentales, ¿cuánto es lo que Perú exporta en peces ornamentales? Para englobar un poquito, ¿no? Peces ornamentales amazónicos es el fuerte de lo que es la exportación de Perú. Provienen principalmente de las cuencas hidrográficas de Loreto y Pucallpa. Y el 90% de las empresas exportadoras se sitúan en Loreto, donde está la materia prima. Siempre hemos estado bordeando los 3 millones de dólares anuales, ¿no? Salvo el año de pandemia, y tuvimos un repunte al 2021 de 2.8 millones de dólares registrados según SUNAT, ¿no? Los reportes del 2022 deben salir en abril, mayo, porque aduanas demora un mes en refrendar las dudas y un par de meses en subir el sistema, la data, ¿no? Entonces, hasta el 2021 hemos exportado el último registro de 2.8 millones de dólares. El 2022 yo auguro una cifra menor. Después te explicaré por qué. Ah, excelente. ¿Y el mercado nacional qué tanto consume? ¿Hay registros de comercialización? Registros no hay, pero la experiencia sí es un aporte. No es algo que le dé vida al sector, pero ayuda. Porque es parte de el mercado, o sea, el mercado nacional no solamente compra peces ornamentales amazónicos, hace pequeñas importaciones de productos de Asia, Estados Unidos, y hay un sector productor de peces ornamentales muy importante en el norte del Perú, ya ves, Trujillo, Piura, que produce especies exóticas, no nativas, pero de bastante comercio. Eso abarca más el ámbito nacional, nosotros somos una parte. Y se puede llamar mercado nacional a lo que nosotros hacemos envío a fronteras. Mandamos a Tacna, mandamos a Juliaca, Arequipa, parte de que es una ruta de salida. Producto que termina llegando a Bolivia, termina llegando a Chile, ¿no? Es parte del mercado nacional, pero no es el fuerte del sector. Excelente. Y bueno, para aclarar un poquito el tema entre la diferencia, o sea, hablar de peces ornamentales nativos. Uh-huh. Y el otro es peces ornamentales exóticos, que lo acabas de mencionar. La diferencia y la importancia que tiene el tema de nuestras especies que son endémicas. Estamos hablando de la zona amazónica. Nosotros tenemos una Amazonía compartida, ¿no? Uh-huh. Colombia, Brasil, Perú. Tenemos la suerte de que muchas especies son endémicas de Perú. No la encuentras en Brasil, no la encuentras en Colombia. O nativos, ¿no? Endémicas totalmente. Tenemos características ambientales para producir especies exóticas de valor comercial. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto todavía latente para empezar a reproducir, ya tenemos la licencia de especies exóticas en la selva. ¿Por qué? Un cliente importante que tenemos en la región es Chile, y Chile
suele importar grandes cantidades de Estados Unidos y de Asia, y se les ha cerrado el mercado por temas sanitarios. Ya no pueden exportar de Estados Unidos. Entonces, ese es un mercado que nosotros deberíamos aprovechar. Entonces, ese es el proyecto que todavía está en camino. El problema es que Chile ha tenido problemas políticos similares a Perú y el mercado se ha aguantado, se ha retenido. Entonces, pero se debe levantar en algún momento y continuar con este proyecto. Excelente. Sí, estaba revisando una bibliografía del IAP y habla que nosotros tenemos alrededor de 850 especies de agua dulce, dice, ¿no? Sí, en la Amazonía son un poco más de 800, pero más o menos 300 son catalogadas para el uso ornamental. Uh-huh. Es de lo que se le da más aprovechamiento. Hay muchas especies habidas y por descubrir o por catalogar todavía, ¿no? Entonces ya hace poco ha sacado una nueva categorización, actualizado los nombres científicos, ¿no? Cosa que me parece bien, que ha traído problemas, sí, pero está bien, ¿no? Está bien, o sea, no hay objeción por parte de nosotros, pero teníamos ciertos limitantes a raíz de la actualización. ¿Cuáles son esos limitantes, ¿no? Así? Que nosotros, como entidad de referencia científica, que es el Instituto de la Amazonía Peruana, recategorice y taxonómicamente reordene los nombres, está muy bien, porque son especies nuestras. Uh-huh. Pero tendría que ser un trabajo conjunto para homologarlas en la región. Tenemos un pequeño limitante, Cernapesca, que es el símil de Sanipesca en Perú, uh-huh. Restringe por los nombres científicos algunas especies que no son aceptadas por ellas a raíz de esta nueva actualización. Entonces, si teníamos un pedido de 20 especies y nos identificaron 4, no nos queda más que retirarlas del pedido y no las podemos exportar porque Cernapesca no las acepta. Entonces, ese es trabajo de nuestra entidad, que ha hecho una actualización del nombre, en negociar o dialogar con ellos para que la acepten, ¿no? Pero ese es el limitante que nosotros como exportadores hemos encontrado. No nos parece mal, pero nos parece que deberían trabajar de manera conjunta para homologarla. Claro, eso iba a preguntar. O sea, ¿no ha habido una convocatoria? No había una consulta hacia otras entidades. Han trabajado el IAP y DIREPRO, que es nuestra entidad directa de control. Nos exige usar los nombres científicos de esa lista de actualización. No podemos utilizar otra para tramitar nuestros documentos. Entonces no nos queda más que utilizarla. El problema ha sido este, suscitado ya desde que empezó la actualización, y que Chile se dio cuenta que empezó a llegar peces que ellos en su sistema no los tenían, ¿no? Entonces nos los prohibían, detenían el embarque o no aceptaban el certificado sanitario. Como hay un convenio Perú-Chile que el certificado sanitario se emite acá, y antes de ser impreso, Chile, Cernapesca ya está revisando el certificado sanitario y emite cualquier alerta, y ahí sí salta. Entonces, a veces no nos ha quedado más de retirar las especies, rehacer documentos, y es un costo adicional para el exportador. Ah, ok. ¿Y cuáles son las entidades reguladoras que intervienen en este comando? Directamente el produce con sus direcciones regionales. Uh-huh. Ellas son las que emiten los certificados de presencia y nos emiten a nosotros nuestra licencia de funcionamiento como acuario comercial. Sanipes entró a tallar ¿me acuerdan qué año? 2005. Ya, porque antes nosotros exportábamos con certificado veterinario. Uh-huh. Entra a tallar Sanipes, me parece muy bien porque nos ordena, nos formaliza de alguna manera. Y pre-pandemia nosotros ya hicimos el proceso de ser socios de Sanipes, nosotros tenemos una habilitación sanitaria. Requisito ahora para poder pedir un certificado sanitario, si no eres asociado, si no tienes una habilitación sanitaria emitida por Sanipes, no lo puedes pedir. Y te restringe el mercado, porque sea Chile, China y la Comunidad Europea exigen este documento, o sea, no podríamos exportar. Entonces, cumplimos. Es positivo porque hay muchas empresas que trabajaban de manera irregular, sin cuidar el medio ambiente, sin cuidar la especie, o con instalaciones no adecuadas, se han tenido que reordenar para poder ser habilitadas y cumplir con los requisitos del Sanipes. Entonces, son esas dos principales, aduanas, que es la que ve todo el tema de exportaciones, y nuestro ente de referencia principal es en la región, es el IAP. Uh-huh. Muchos años atrás nos apoyaba, tenía actividades con el pero hace mucho que no sabemos de actividades que estén relacionadas a nuestro sector. Ah, o sea, se está dejando prácticamente. Mm-hmm. Y eso es un peligro porque son especies nativas y que casi no se monitorea. Entonces, dejarlo a libre o suelto. Sí. Antes había bastante actividad o bastante relación directa con en actividades, participaba Fondepes como
o un participante como veedor o generador de algún tipo de capacitación. Pero ya, les estoy hablando, serán unos 5, 6, poco más de años, Fondepes, les conozco si sigue trabajando en Loreto. Porque no escuchamos ya, por lo menos en nuestro rubro. Parece que tiene instalaciones, pero no sé si... Sí, claro, no, Horizonte, pero antes lo hacía. Había, iniciaron hace muchos años un proyecto de cultivo de arahuana, de una especie más exportada para el mercado asiático. Pero no hemos sabido más. Ok. ¿Quiénes proveen estos peces ornamentales? ¿Cómo claro, es el proceso de extracción? La cadena de valor, el primer paso es el pescador artesanal, ¿no? Que su nombre lo dice tal cual, es un pescador artesanal. O sea, a veces hemos tenido opiniones encontradas con entidades, con estas autoridades, que censan a una pequeña cantidad de esta cadena. El pescador artesanal y sus métodos de pesca no se dan abasto para la cantidad de peces que hay. ¿A qué me refiero? Que en un inicio el pescador artesanal trabajaba por un acopiador. Y nosotros como acuario íbamos a acopiadores. Había cierta cantidad de acopiadores en Iquitos. Era como un bazar, por ejemplo. Entonces tú tenías un pedido, ya sabías que ibas y ahí encontrabas. Esto ha ido cambiando con los años. El pescador artesanal ha ido directo al acuario. Además hemos tenido un tiempo una buena cantidad de pescadores trabajando directo para nosotros. ¿Qué ha pasado de aquí a más tarde? Algunos no han querido trabajar de manera correcta. No han visto una utilidad que esté interesante debido al alza de combustible, a la baja de pedidos o a la capacidad que ellos tienen para captura. Yo he acompañado algunas faenas de pesca en las cuales ellos dicen, ¿cuál es el pedido? 1.000 unidades. Tienen cercadas 10.000. Tienen la capacidad para levantar las 1.000 y les queda liberar las otras 1.000. Esas en una variedad de especies. Hay otras especies que son muy difíciles de conseguir, no porque no haya, sino por el hábitat donde se desarrolla. Mira, ¿y cuáles son los peces ornamentales? Debe haber un cierto número más demandado, ¿no? O conocido, porque sobre esos recursos se debe poner mayor presión, me imagino, también, y ahí es donde tenemos... Alguna vez le hice un comentario, de los métodos de pesca que yo he podido ver, la única especie que ha venido siendo aprovechada de manera constante, salvo sin interesar subidas y bajadas en temas climáticos o la demanda del mercado mundial, es la arahuana. La arahuana sí la tenemos nosotros, la tiene Brasil y la tiene Colombia. En Brasil no se le pesca, hay una restricción ahí, pero Colombia sí, y Perú también. Compartimos un río limítrofe en el Putumayo. Entonces, esta especie sale de dos regiones. En la zona de la reserva de Pacaya Samiria, que no necesitaría pescar, pero hay una normativa que el poblador que tiene influencia en la reserva tiene el derecho a aprovechar la especie. Y quiere decir que nosotros tenemos que ir a través de ellos para aprovechar la especie. Y esta especie es de bastante demanda en Asia. Se puede decir que en estadísticas es la mitad de la estadística la maneja la arahuana y la otra mitad en las 300 variedades que tenemos, ¿no? Así de importante es porque el mercado asiático es el que le da vida al negocio. Y es el mercado asiático en China es un monstruo, ¿no? O sea, venderle al 2% de China es un montón. Entonces, la arahuana tiene una connotación social allá. O sea, tener un perro de pedigrí acá es tener allá una arahuana. Y la arahuana que nosotros vendemos es para la clase media, que es la mayor cantidad. Ellos tienen otro tipo de arahuana, que ellos cultivan también, para la clase alta. Buen dato ahí. Cultivan y también existe el tema de los organismos vivos modificados, ¿no? Genéticamente. Sí, hay transgénicos, sí. Hay mucho se ha trabajado. Es que ellos son pioneros en eso. La acuicultura ornamental en Asia lleva mucho tiempo adelante, ¿no? Pero hay muchas restricciones. De aquí a raíz de que te contaba que Chile no puede importar de Estados Unidos, es a raíz. Y Perú también. Animales transgénicos modificados, han sido sacados de listas de ingreso a países. Y eso que ha beneficiado, lo que te comentaba, que hay un nicho de producción de acuícola ornamental en el norte del Perú, que trabaja estas especies, que ya se reproducen en Perú. Entonces, ahí no hay ningún problema, porque ya no está ingresando del extranjero. Entonces, ellos están aprovechando ese vacío para abarcar el mercado que antes se importaba, ¿no? Entonces, a eso voy con el proyecto de exóticos que se podría hacer
en la selva por los factores climáticos, la calidad de agua que tenemos, ¿no? Claro, aprovechar ese mercado. Que, bueno, acá todavía no hay un consumo fuerte, ¿no? Tenemos dos acuarios. ¿Cuántos acuarios tendremos? Me parece que hay uno en Comas. No, pero el acuario Comas es un acuario de prácticamente exhibición. Pero de exhibición, de exhibición, ¿no? Pero de ornamentales. De ornamentales, tiendas. Sí. Debe haber unas 200 tiendecitas, ya. Pero de cadenas formales, el acuario Comas, de, se puede decir el nombre, ¿no? Aile Montesa, sí, es alumno de la Facultad de la Oceanografía y Pesquería de la Berrea, que ingresó al mundo de la exportación, pero no le fue bien, pues tuvo la visión de cambiar el rubro y entró al rubro del comercio de alimentos. Pidió una patente, pidió la exclusividad de una marca muy importante, y así empezó, ¿no? Empezó a ver la visión de que el mercado mundial de peces ornamentales, no solo el pez. O sea, el pez te demanda 50 mil millones de dólares mundialmente. Pero si tú le sumas alimento, le sumas medicinas, le sumas accesorios, se triplica, se cuatriplica el movimiento económico que se da a raíz de la crianza de un pececito. Entonces, acuarios grandes en Lima sí, no hay. Que tenga una gran demanda, bueno, en el centro de Lima hay un par de locales que han crecido bastante. Se puede decir también Rocas, es también un importador que apuntó a toda su mercadería a traer a China. Marcas chinas nada más, y solamente, pero no solamente abarca el tema de peces ornamentales, sino que empezó a abastecer canes, gatos, o sea, todo lo referente a las tiendas de mascotas. Entonces, ha ido creciendo en los ornamentales a la par de lo demás. Mira, hay buena información para los que deciden adquirir, pero ¿cómo ves este mercado de peces ornamentales en todo caso, ¿no? Si bien es cierto, me imagino que por la pandemia cayó, sí. Y de ahí está en proceso de recuperación. Pero, claro, te explico, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú? Previo a la pandemia tuvimos una buena data, ¿no? Más o menos 3 millones, 100 mil dólares en el 2019. Llega la pandemia, bueno, nosotros tuvimos que parar porque se cerraron los aeropuertos, las vías de comunicación. No había forma de sacar la mercadería. Y Perú fue el primero en cerrar y el último en abrir sus aeropuertos. Muchas líneas aéreas y muchas rutas aéreas se perdieron. Hasta el día de hoy no han vuelto. Muchas líneas aéreas han aprovechado de cerrar ciertas rutas. Me imagino que no les eran rentables, ¿no? Pero para nosotros sí. Nosotros hemos perdido clientes porque nosotros mandábamos, por ejemplo, a Newark, Estados Unidos. Newark y Nueva York están muy cerca. Pero Nueva York tiene una restricción en cierta cantidad de animales. Pero Newark no. Y las rutas que teníamos a Newark eran constantes. Embarcábamos semanalmente. Viene la restricción, cierran los aeropuertos y esta ruta se pierde. No se vuelve a abrir y se abre Nueva York, donde hay un número limitado de especies que pueden ingresar. Y los exportadores no les será rentable traer los demás. Porque justo lo que ahí estaba prohibido era lo que le da valor a la carga. Pasa la mitad de año, septiembre, octubre, empezamos a negociar con Colombia, con un amigo que tenemos allá que tiene una agencia de carga muy grande. Y empezamos a sacar cargueros Iquitos, Bogotá, Bogotá destino. Así empezamos nuestras primeras exportaciones post pandemia. Y en el año empezaron a abrir algunos aeropuertos y hubo una recuperación porque está registrado en el 2020 casi 1.800.000, 1.900.000 dólares. Trabajado de agosto a diciembre. Entonces, íbamos en buen camino. ¿Qué pasa en el 2022? China entra en una... China es la que le da, como te repito, vida al negocio. Entra en una política de tolerancia cero por COVID. Cierra todos sus aeropuertos. Y nosotros nos quedamos con mercadería, uno sin embarcar, pedidos a medio avanzar y otro sin actividad, porque China, si hacías 10 embarques, eran 7 China, 3 Estados Unidos, Chile y lo demás. Así era el movimiento. Después los clientes mismos nos explicaban, y al ser tolerancia cero no es que esté cerrado el aeropuerto, sino estaba cerrado para perecibles, que trabajaban con poco personal y las filas de transportistas esperando retirar una carga demoraban semanas. Me decían, o sea, me mandó un video, 5 o 10 kilómetros de fila
fuera del aeropuerto, me decía, una carga perecible por eso no ingresa, se va a morir adentro. Entonces, eso ha sido todo el 2022. Para finales del año pasado, han empezado a aperturar algunos aeropuertos, porque China empezó a decir, ya no más, ya dejó pasar, y las noticias hemos visto, ¿no? Revuelta acá, que la gente no le deja salir, ¿no? Ya ha empezado a liberar ciertos aeropuertos. Pero de ahí a que el mercado se recupere, va a tomar un tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros no podíamos exportar, el cliente deja de tener cierto interés. Entonces ellos han empezado a recibir de manera regional de países asiáticos colindantes o de la Comunidad Europea, que también podía llegar carga, pero desde Sudáfrica, el producto que nosotros ofrecemos ha dejado de tener cierto interés. Entonces, a recuperarlo va a demorar un poco. Es justo lo que están solicitando el día de hoy, que podría darle un oxígeno al sector. Está dentro de una ley que prohíbe su importación. Tenemos alrededor de 45 especies prohibidas para el uso ornamental, así con sus todas letras. No prohibida para el consumo humano, no prohibida para uso de investigación, solo para uso ornamental está prohibida en su etapa de levino, hace más de 20 años. De manera precautoria se dio la ley, en 20 años hemos discutido, ¿no? Se va a recuperar la especie, es imposible, ¿no? No hay la intención política de, ni los presupuestos que alguna vez nos dijeron, de realizar estudios de densidad poblacional, si de verdad la especie se ha recuperado. Pero si sacando números a cuentas, le digo, han pasado 20 años. Y la ley, no había la voluntad política, pero la ley se ha venido refrendando, ¿no? Prorrogando. Se prorrogó. ¿No se sabe en qué estado está? No se sabe, si es cierto. Entonces hemos tratado de desarrollar otras alternativas que nos facultan las leyes, como son los planes de manejo, que los desarrolla las asociaciones de pescadores, con la finalidad de aprovechar especies restringidas, ¿no? Se ha logrado con una especie en unos años, la bandanera, que se demostró que la capacidad reproductiva que tiene la especie es muy grande, ¿no? Para que esté en peligro. Y se aprobó un plan de manejo en el cual los pescadores se comprometían a hacer un seguimiento, a hacer repoblamiento, un estudio acompañado de algunas entidades. Lo mismo estamos tratando de ingresarlo con algunas de estas especies dentro de esta ley de prohibición para poder darle cierto oxígeno al sector. Pero el problema de nuestras autoridades, es que más que fomentador, el Estado es prohibitivo fiscalizador. Entonces siempre hemos chocado con una pared el sector a la hora de solicitar diálogo, a la hora de solicitar concesiones, algún tipo de respuestas coherente, ¿no? Siempre hemos chocado o evasiones con la mayoría de directores que han tocado en los últimos años. Hasta la fecha de hoy, no, el YAP viene siendo financiado por muchas ONG conservacionistas, ¿no? Que se oponen también al manejo de estas especies. Entonces el YAP se ve entre la espada y la pared, y darnos cierta concesión a nosotros e ir en contra de una importante cantidad de financiación que tienen, ¿no? Entonces, pero está dentro de la legalidad, entendemos nosotros. Claro. Yo veo, es un sector que ha generado 2.8 millones en el último año de estudio. Yo creo que de todas maneras el Estado tiene que mirar ahí, apoyar. No reciben ningún tipo de apoyo, promoción de ADE, Perú, no sé si. Hace mucho tiempo Prompex. Cuando existía Prompex, no sé si es el mismo nombre, yo creo que ha cambiado, pero hace muchos años Prompex, anualmente hay ferias internacionales del sector, sea peces ornamentales y equipos, medicinas, alimentos, peces de animales. Así como la feria de Boston para lo de consumo de pescado, claro. Ya, algo parecido se da en Asia. Y Prompex ponía un stand, invitaba a los acuarios, invitaba. ¿Ahí tal están? ¿Qué año habrá sido más o menos? 2010, 2011, 2012. Estamos hablando hace mucho tiempo. Y se hacía entonces, pero poco a poco los acuarios, por tema de presupuestos, dejaron de ir. Claro. Dejaron de ir. Se conseguían es que eran pocos los que podían darse el tema de costearse el viaje, ¿no? Pero se hacía. Entonces había la intención, Prompex nos llamaba para que apareciéramos en los catálogos, boletines anuales, con un costo relativamente bajo. Hemos tratado organizaciones internacionales, hay como páginas amarillas, se puede decir, pero se paga. Y el detalle de este negocio
que nosotros pagamos, por ejemplo, en mi caso, nosotros, yo pagué 3 años. Las membresías son $600 anuales. Bueno, aparecía en un listado de comercio de peces ornamentales de cada país. Entonces la gente que quiere buscar a alguien serio, suele buscar en este directorio. Nunca consigue un cliente relacionado a ese tipo de promoción. Entonces, mi fuerza de venta ha sido más la calidad de los embarques. Y porque yo he llegado a lugares, antes en China solo se ingresaba a Hong Kong. Y de Hong Kong disparaba, se distribuía a todos los lugares. Ahora no. Ahora entras a Gonsu, entras a Shanghái, entras a Pekín, entras a Shenzhen. Tenemos varios aeropuertos de entrada. Y a Hong Kong casi no se usa. Pero un tiempo entrada, China continental estaba cerrado y solo se ingresaba por Hong Kong. Todo entraba por ahí y un agente de cargo ahí distribuía las cargas. Entonces, hoy por hoy, llegaba una carga y después preguntaban, ¿de quién es esta carga, ¿no? Y así he logrado ampliar los clientes en China, ¿no? En lo que es Estados Unidos, ahí empezamos. Hemos empezado en Estados Unidos. Siempre ha sido el primer destino. Perú antes solo exportaba a Estados Unidos. Ha ido migrando por el tema del volumen. Los chinos son mayoristas. Claro. Mayoristas. Y cuando digo, le da vida al sector. ¿Y qué cantidad en volumen, en unidades? Aquí hay una estadística que no la podemos medir métricamente, porque no podemos asociar al peso de una carga al valor de la carga. Claro. Yo he sacado cargas que pesan una tonelada, pero el costo es más vale el flete que el peso. No, suele darse así. Entonces, no hay una relación que se dé entre el costo del pez, ¿no? El flete o el volumen del peso. Entonces, es un poquito difícil llevar ese tipo de estadística que usualmente tú la ves en todos los registros, ¿no? Se exportó tanta cantidad de unidades, este peso. No tiene relación, porque acá puede decir 1000 unidades, 1000 kilos, $600. Y el otro embarque, 500 unidades, 300 kilos, $5000. Así de distinto, es por la variedad de productos que tenemos. Claro, es relativo. Es relativo, sí, es distinto, ¿no? Hay un animal que puede llegar a valer, por ejemplo, $3000, un solo animal, claro, por su rareza, ¿no? Y un animal que cuesta 10 centavos de dólar, entonces, pero esos son volúmenes. Te piden 10 millares, te piden 20 millares y haces una carga que cuesta 700, que pesa 700 kilos, pero el valor de la carga es pequeño. Entonces, no va muy de la mano con llevar ese tipo de estadística. Claro, buena información, porque el que menos agarra coge la tabla volumen y precios y con un promedio dice la unidad está tanto. Sí, no, al final, es así, los precios son muy variados. El tema de precios ornamentales es... Ajá, por la diversidad de productos, que hay en una sola carga. Claro. En una sola carga tienes 30 especies y cada especie tiene un precio distinto. Tú llegaste a instalar o a instalarte en Iquitos, ¿no? Sí, yo ¿Eso hasta qué año fue...? Yo sigo instalado en Iquitos. Yo en el 2006 le planteo el yo ya tenía cierta relación con este mundo, pero no tenía la visión completa. Salvo un par de experiencias adicionales, le planteo el proyecto a una empresa que nosotros vendíamos recursos hidrobiológicos, o sea, peces para consumo, en Lima, productos refrigerados. Le planteo el negocio, le planteo el proyecto y acepta. Y montamos un acuario en Iquitos. En el 2006, si no mal no recuerdo. Funcionó todo un año. ¿Cuál es el problema acá? Que cuando los socios no entienden lo que sucede en el negocio, tienden a retirarse. Te explico por qué. El que ingresa su dinero solo quiere ganar, ¿cierto? Cuando manejas animales vivos, hay fugas de dinero en todos lados. ¿Por qué? Por ejemplo, en esas épocas exportábamos a Tailandia, exportábamos a Indonesia, rayas tigre, que es una raya de agua dulce, hermosa, y cada una yo la compraba en 500 soles al pescador artesanal. Tenía mi acuario con 40, 50 rayas. Todas las mañanas me levantaba, abría mi acuario, me persignaba y miraba todos los acuarios a esperar que ninguna haya muerto. Claro. Porque una muere inexplicablemente, son 500 soles, claro, como mi hermano. Empezar a dar ese tipo de data a quien no está en la zona, porque ellos no se jugaron conmigo. Yo fui, claro, y instalé allá. Fue cansándolo, sí era rentable, pero era una persona un poco cuadriculada, con números. Y al final terminó el año, los acompañé hasta aquí, muchachos, y ustedes siguen.
Entonces yo quedo en el negocio y me asocio con otra persona. Entonces, y de ahí en adelante hemos ido. Teníamos un solo acuario de mediano tamaño y resulta que empezamos a tener clientes, mi socio y yo, en mismas localidades. Entramos a Miami. Y el problema es que cada cliente de Miami quería tener su propia exclusividad. Y había conflicto. Entonces, en esas épocas, el acuario se llamaba Amazon Tropical Acuario. Ahí decidimos crear Fish Life Perú como estrategia de venta. Yo entraba con Fish Life Perú, un acuario totalmente distinto a Amazon Tropical Acuario, y los clientes en Miami no discutían entre ellos, ¿no? O hacia nosotros. Mismo utilizábamos entrando en Hong Kong en esas épocas, que había clientes que querían de trato exclusivo. Pero, ¿cómo haces si no te compra todo lo que tienes? Entonces, no le, bueno, para tenerlo tranquilo, ya trabajamos con un nombre aquí y otro nombre. Y al final fue el acuario que más creció, el que creamos en ese entonces, Fila de Piro Acuario, en el cual hemos desarrollado la habilitación sanitaria y la licencia para la reproducción de exóticos. Con todos los documentos Con todos los documentos de ley habilitados, que se requiere para este No, así negocio. es. No, esa es la ventaja. Tú tienes el conocimiento de la ingeniería pesquera y acuicultura, y ahí es donde puedes controlar todos tus procesos, minimizar los riesgos. Siempre va a haber riesgo de todo y puede haber pérdidas en un momento, pero recuperarte en otro. Y esa es la ventaja, ¿no? De ser ingeniero pesquero, a que otra persona se meta al negocio, como tú dices, la otra persona que invirtió simplemente esperaba el retorno, pero no sabía en qué momento. Sí, un consejo es si alguien entra a un negocio, sector que Así sea, es. ambos o todas las partes deben conocer cómo funciona el negocio y los bemoles que hay, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. Porque después vienen las discusiones, pues, y las divergencias. Bueno, sí, no, Divergencias. este negocio es así, el tema de la pesca y la acuicultura siempre es hay que darle bastante empeño, ¿no? Bueno, ha sido se ha pasado muy rápido el tiempo, muy buena información. Es importante que el sector, que el Ministerio de la Producción apoye y el Ministerio del Ambiente también a este sector. Promuevan el comercio, conservando la biodiversidad y ustedes reciban apoyo. Es un sector muy importante. ¿Algunas palabras finales que quieras decirnos, Para ingeniero? finalizar, pues siempre agradeciéndote la invitación y aprovechando los espacios, incentivando que este tipo de conversaciones se deben dar siempre, en todos los sectores y todos los rubros, haciendo un llamado a nuestras autoridades para que nos acompañen en el desarrollo del sector y que no solamente sea el ente fiscalizador, que es propio de sus funciones, ¿no? Pero si no es DIREPRO, la que nos, no, nos, que en este momento, en la situación actual en la cual atraviesa el sector, nos dé una mano, el sector está tendiendo a contraerse. La oferta exportable cada año es menor, debido a temas X, como decir la actualización de los nombres, reduce la oferta exportable. La provisión de estas especies sigue reduciendo la oferta exportable. Tenemos muy poco que exportar. Y las políticas de nuestros competidores, sea Colombia y Brasil, no son tan estrictas como las nuestras y nos dejan de ventaja porque tenemos que competir con ese mercado. Claro, ahí es donde se necesita apoyo, ¿no? Mejor Colombia es relaciones. en la región el principal exportador, seguido de Brasil y Perú. Colombia está en el puesto número 8 a nivel mundial, data del 2021. Seguido de Brasil en el puesto 12, Perú está en el 19. Ok, ingeniero, 19. muy, Entonces, muy buena información sí, ahí. ¿Dónde? necesitamos un poco más de interés, que Excelente. se nos escuche. Y llegar a consensos. Nosotros nos decimos que nos digan amén a lo que estamos pidiendo, pero llegamos a llegar a un consenso, puntos medios, para poder levantar un sector que necesita ayuda, que el más sacrificado tiende a ser el pescador artesanal, que sin pedidos ellos tampoco tienen trabajo y empiezan a Así dedicarse a es. otra cosa. Es toda la cadena que se ve afectada Así en sí es. ahí. Es una oportunidad también ahí del sector para diversificar la pesca y la acuicultura. ¿Dónde, si alguna persona quisiera ubicarte, brindas tu teléfono o un correo Sí, mi correo electrónico? electrónico fishlifeperu, ¿no suena? Arroba gmail.com, mi celular 9700-58255. Para terminar y hacerle un llamado también a nuestras casas de estudios, yo he asesorado
no sé si son tesis o proyectos para graduación, estudiante de administración en la San Ignacio, en la Universidad de Lima, pero nunca me han llamado de mi propia casa de estudios. O de casa de estudios que son pioneras en el estudio de, sea La Molina, sea El Callao, sea La Villarreal, ¿no? Entonces deberíamos hacer más cercano el egresado y el que ya está en el campo. De ¿no? todas maneras. Acercarlo más. Excelente, ingeniero Rafael Quiroz. Gracias por venir. Gracias. Bueno, estimados amigos, estuvieron con el ingeniero Jesús Nieves, presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura. Ha sido un gusto tenerlos y espero que nos sigan en nuestro siguiente programa todos los jueves. Muchas gracias.